Rubén Hernández, Reno Díaz de Mac Tools, Alberto Gutiérrez y Arturo Ortega de la 957. Precavido si viene la bandera verde, arranca la competencia. Enseñando la resistencia y la tolerancia a los ataques de Rubén Hernández. Ya estiró Reno Díaz, sacando una buena ventaja. El piloto Mac Tools va a haber cambio por el segundo lugar. Segundo, tercero, cuarto y quinto lugar vienen peleando. En lo que Reno Díaz de Suzuka Motos, Mac Tools viene en el primer sitio. A perseguirlo como puede, Reno Díaz estirando la ventaja, haciendo valer su condición de piloto constante, de los fuertes, que está dominando bien la entrada a las curvas, saliendo rápido de la zona del árbol y del foco del autódromo Moisés Solana. Una vuelta más para el primer lugar, 18, Reno Díaz, segundo, la número 39, Rubén Hernández. Tercero y cuarto lugar viene la definición entre Alberto Gutiérrez. Reno Díaz abriéndose todo lo que pueda pasar a Reno Díaz. Se quiere acercar Rubén Hernández a Reno Díaz. Sin embargo, Reno Díaz está acelerando en las curvas, saliendo fino de la zona del árbol. La moto 18 del Mac Tools Suzuka Motos Yamaha, que está aguantando con todo a la de Rugel, de Rubén Hernández, estirándose, alargando la ventaja Reno Díaz, dejando claro que será difícil que puedan quitarle el primer lugar a la número 18 en su segunda carrera de la temporada 2014, y la primera de los intermedios viene dando una gran cátedra de manejo Reno Díaz.
está siendo controlada por Reno Díaz de Mac Tools. Suzuka, Rubén Hernández que quiere alcanzar, pero se le va saliendo de las curvas Reno Díaz de la 18. Vean cómo ya lograron separarse Reno Díaz y Rubén Hernández en un duelo de poder a poder que están dando en el Autódromo Moisés Solana. Reno Díaz, primer lugar. Para Julio Enríquez y Oscar Piña que lo viene. Aprovechando el agarre de sus llantas, la cabeza fría que viene demostrando con un manejo preciso en la zona del árbol para empezar a meterse al foco y de ahí tomar la recta de los pits. Ya logró separarse Reno Díaz de Rubén Hernández. Está enseñando Reno Díaz que entre más avance en la carrera, no lo van a poder alcanzar. Aceleración en la recta de pits y de nuevo Reno Díaz, 18. Marcos, Arturo Ortega, que busca el tercer lugar, se viene defendiendo como puede Reno Díaz. Aplicando bien la técnica de Reno Díaz. Carrera sobresaliente. Reno Díaz con Rubén Hernández que viene peleándose con la moto, buscando el método, queriendo alcanzar a Reno Díaz que está imparable. Reno está haciendo una excelente competencia en el paso Yucan Hidalgo. Reno Díaz viendo cómo se va alejando Rubén Hernández. Reno Díaz aguantando. Rubén Hernández. Dejando tierra de por medio, Rubén Hernández a pelear contra la corriente, a buscar la manera de alcanzar a la 18 que está manejando perfecto desde la primera vuelta. Ha sido el líder Reno Díaz, Mactul, Suzuka Motos, Yamaha, en primer lugar. Por dentro Reno Díaz se va a cubrir, se abre perfecto Reno Díaz y le cortó la velocidad punta que llevaba Rubén Hernández al final de la recta. Una caída de Charlie, 99 de Fugol. Perdió el grip la número 99 de Fugol. Consecuencias para él. Reno Díaz aguantando el ataque de Rubén Hernández. Abriéndose Rubén Hernández para intentar un rebase. Al final de la recta se vuelve a cruzar Reno Díaz. Se cruza bien. Volviendo práctica y que está pidiendo perfección a los pilotos. Buena carrera la que viene haciendo Reno Díaz, aguantando el primer lugar. Reno Díaz alargándose sobre Rubén Hernández. Ya le viene el tercero de Rubén Hernández, 117. Oscar Piña, le van a meter presión a Rubén Hernández. ¡Bandera blanca! Le queda una vuelta en la carrera.
8, Rubén Hernández con el último esfuerzo. Oscar Reyes en la tercera posición. En segundo, Rubén Hernández, Reno Díaz. Aquí se puede acabar la carrera. Es el todo por el todo. Viene Reno.